Fíjate cómo las acciones involuntarias que ocurren, vos no las podés controlar, no podés hacer nada, pero las acciones voluntarias, las que haces con atención, si pones atención, hace toda la diferencia en la vida. Esta es la potencia que tenemos. Si podemos gobernar las actividades voluntarias, entonces las acciones involuntarias también se vuelven controlables. La meditación es la manera. A través de la meditación creas un estado de alerta, de conciencia. Y te volvés consciente de que tenés el poder de actuar o de no actuar. En el Gita, el Señor Krishna dice: aquel que ve la acción en la inacción y la inacción en la acción es el sabio, el inteligente. Mucha gente no entiende esto. ¿Qué significa acción en la inacción y inacción en la acción? ¿Qué es? Cuando vos no actuás, cuando tus acciones voluntarias están calmas, vas a darte cuenta que la actividad involuntaria en la creación está sucediendo. No estás haciendo algo y sin embargo estás haciendo mucho. Estás creando esa paz, esa vibración que impacta toda la creación. Entonces, no hacer impacta. Reacomoda las vibraciones, los átomos en la atmósfera. Trae armonía. Crea una armonía que calma todos los rayas, las inquietudes que están en todas partes. Eso en sí mismo es una acción, ¿no es así? Entonces, ver la inacción en la acción es cuando lograste algo, un gran trabajo, un buen logro, y de golpe te encontrás en un estado de que sentís que no hiciste nada, que sucedieron las cosas. Cuando vos le pones 100% a cualquier trabajo, de golpe los resultados parecen ser más que tus esfuerzos. Cada vez, cuando obtuviste más de lo que pusiste, más que los esfuerzos que pusiste, sentís que no lo hiciste. Ya sea bueno o malo, cualquier actividad intensa, extrema, te da esta mirada de que yo no fui. Si entras a una cárcel y hablas con los prisioneros ahí, con los criminales, ellos te van a decir: yo no sé qué pasó, yo no lo hice, algo ocurrió y cometí un crimen, o este crimen sucedió. Casi siempre dicen que ellos no lo hicieron, y es verdad, en algún punto es verdad. Hay una parte profunda dentro de ellos que está fuera de la acción, que no está actuando. Entonces, somos una combinación enorme de conciencia que junta la acción y la inacción. La inacción es el testigo que está consciente y la actividad, cuando hay conciencia, siempre es benevolente. Ese es el secreto, el poder de la acción que está en nosotros y en todos debe ser canalizado y se debe unir a la conciencia. Entonces no hay remordimientos nunca. ¿Cómo es posible hacer esto? Es posible cuando liberamos el estrés, cuando estamos contentos. No pienses que las acciones suceden de la febrilidad solamente. Las acciones que vienen de la febrilidad no dan buenos resultados. El dinamismo y la febrilidad son dos cosas distintas. Si estás bien descansado, serás dinámico.
Pero si estás muy ansioso, si estás febril, te volvés débil para actuar también. Es la conciencia la que calma la febrilidad y la que fortalece las actividades. En las mitologías indias, Kartikeya tenía dos conceptos: el poder y el deseo, y el poder de la acción, el Kriya Shakti, y los dos son partes de la sabiduría, del conocimiento. ¿De qué sirve el conocimiento si no es práctico, si no sirve, si no lo puedes poner en acción? Nadie vio jamás un electrón, pero sin embargo creemos en los electrones. Nadie puede ver el aire, pero lo sentimos. Estamos en el aire, ¿verdad? De la misma manera, la sabiduría, la conciencia está dentro nuestro. Es el Jnana Shakti, está dentro tuyo. Y también el poder de la acción. Tenés que juntarlos. Para eso el sadhana, toda esta sabiduría, es nada más que para eso. Ahora tenemos que dejar de lamentarnos del pasado, porque las acciones siempre se conectan con eventos y con tiempo. El tiempo es como un río. No podés mojarte dos veces en el mismo río. De la misma manera, hiciste una acción, ya se fue, ya está, ya pasó. No la podés volver a hacer. Cuando la haces de nuevo, es una segunda acción. Es diferente. Lo que hacemos, nos aferramos al pasado, a las acciones del pasado, y arruinamos el presente. Fue muy bueno lo que hiciste de aferrarte a lo bueno, porque lo bueno o lo malo siempre te trae remordimientos. Lo podría haber hecho mejor. Toda acción tiene una repercusión, un impacto, un efecto, y el efecto siempre va a estar ahí, siempre va a continuar. Pero lo que hace nuestra memoria, se aferra a las acciones y lo trae al presente y lo arruina. Darse cuenta que el presente, el momento presente, eres inocente, eres puro y estás liberado de las acciones del pasado. Es muy sutil. Para esto necesitas que imaginarte que todas tus acciones son como un río que fluye. Una acción ya se fue, ya está en el mar. Tenés que esperar otra acción. Cada momento, a medida que pasa el tiempo, la acción se mueve con él. Y no apegarte, no pegotearte a las acciones, eso es inteligencia. El impacto sí va a estar ahí. Manejaste muy rápido el auto, ya está, ya lo hiciste. Te llega la multa hoy. Hay que afrontar las consecuencias. No puedes evitarlo. Pero en este momento tenés que ver la vida fresca. En vez de estar apegado al pasado, enojado, sentirte culpable, triste. Todas esas cosas negativas es falta de conocimiento. Por eso la potencia para actuar debe estar unida a la sabiduría. Las acciones son divinas cuando se las asocia a la sabiduría. Y con ignorancia, esas mismas acciones pueden ser destructivas. Entonces, pensá todas las acciones, las cosas que has hecho en tu vida. Toma unos minutos. Observa todas esas actividades, esas acciones que has hecho. Algunas buenas, otras malas, unas correctas, otras incorrectas. Y aún así estás completo hoy.
intacto. Nada te afecta. Sácatelas. Sentite, parate erguido. Cree en la pureza del momento presente, en la inocencia del momento presente, en la sabiduría de la hora. Parece difícil, pero no, no lo es. Porque ya lo hiciste de niño. No es nuevo para vos. Como niño, nunca te aferraste a las cosas. Era fresco cada momento y activo. Gritabas, pataleabas. Mira cómo son los bebés, patean, gritan. Son activos. Ni bien se despiertan de dormir, no se quedan quietos como una piedra. Empiezan a moverse. Son activos. La acción te trae al presente. Y también hay acción mental, emocional, física, todos tipos de actividades que deben ser observadas. Y esto ocurre naturalmente cuando estás centrado. Yo no tengo que hacer mucho de esto, no hay que hacer demasiado, solamente estar centrado, relajado con conciencia de que la vida y su totalidad armonizan todos estos niveles y nuestro cuerpo se vuelve más fuerte, más armonioso. Las emociones son más livianas. No sentís esa pesadumbre, uy, ¿qué va a pasar conmigo? Como si se te cayera el cielo en la cabeza. Eso es ignorancia. La gente que se tiene tendencias suicidas o depresivas es porque no saben canalizar esas actividades. Hay acciones tamásicas, rayásicas y sátvicas. Las tamásicas son las acciones que buscan la autodestrucción. Destruís a los demás, te destruís a vos mismo. Te enojás, no sabes qué estás haciendo en el enojo y después lo lamentas. Esto es una acción tamásica. No obtenés nada. Te alcanza con destruir a los demás. Muchas veces escuchamos que la gente negativa es más activa. ¿Viste? Ya sea en el Brexit o en las negociaciones de paz en Colombia, la gente negativa era más activos, en números más reducidos. 23% votó en contra de la paz. ¿Puedes imaginarte? No lo imagines. Mira alrededor. La gente negativa es más activa. Esto es tamásico. La rayásica, la acción rayásica, son intensas, suben y bajan. Saltás como un loco. Decís de todo y después, ¡pum!, bajás. Esto es una acción rayásica. Pero las acciones sátvicas las haces con conciencia. Las haces con entusiasmo. No te preocupas si va a ser exitosa o un fracaso. En una acción sátvica, en una acción rayásica, si te llega el éxito no sabes qué hacer. Y si te viene, sale mal, caes en una depresión. Eso es una acción rayásica. La tamásica es una acción que no tiene sentido. Cosas que se hacen que no sirven para nada. Eso es tamásico. Y tenés que identificarlas. Y cuando estás en la sabiduría, encontrás que te vas moviendo de la inercia tamásica a la rayásica y al sattvic. La sabiduría te lleva hacia la acción sattvica. Y en la vida estas tres cualidades vienen a veces querés ser perezoso y no hacer nada. Está bien por un tiempo. Y a veces estás muy activo. Un maestro perfecto ve las tres acciones, las ve
como una especie de testigo. Asocia lo rayásico con lo rayásico, lo tápico con lo tamásico y lo sálvico con lo sálvico. Pero en cambio, un buscador, cuando siente mucho tamás, lo eleva a través de la actividad rayásica y después el sattva va a reemplazar al rayas. ¿Por qué queremos más sattva, más actividades sattvicas? Porque eso te trae la conciencia que te despega, te libera, la conciencia del testigo. Eso te trae alegría, crea alegría en la vida. Está mal decir crea. La alegría surge sola. Toda acción que hagas busca la alegría. Cualquier cosa que hagas, la haces porque querés ser alegre, feliz, dichoso. Entonces hay acciones egoístas y acciones que no son egoístas. Asociada con la acción siempre está el ego. Puede ser con un ego pequeño o con una causa enorme. Decimos Dios quiera, Inshallah. En el mundo arábigo dicen Inshallah. Y en inglés decimos God willing, Dios quiera. En India también lo hago por el bien de Dios. Eso es dirigir la acción hacia un fin mayor, eso libera. La gente que sacrifica su vida, que se siente orgulloso, los soldados, por ejemplo, o los trabajadores sociales que salvaron vidas y obtienen un reconocimiento. Fíjate qué fortaleza que tienen. Porque estas acciones no las hicieron para obtener el reconocimiento, las hicieron porque las querían hacer. A veces sucedieron a través de ellos, no porque quisieron algo. Fue necesario en ese momento. Espontáneamente esa acción surge, la naturaleza te obliga a hacerlas y esas siempre te traen una recompensa, pero tenés que estar alineado con la naturaleza y la naturaleza te responde. Pero si estás alineado con el ego, con la identidad limitada, entonces el enojo, los celos, la avaricia, todas estas emociones vienen. ¿Y qué viene con esto? Miseria. Te vuelves tan miserable. Al actuar, te vuelves miserable y por no actuar también te vuelves miserable. Tal vez es un buen trabajo, has hecho muchas cosas buenas, porque si lo estás haciendo a través del ego, es importante, porque vos siempre estás buscando el reconocimiento, el agradecimiento, y eso te va a hacer miserable. Pensar, yo hice tanto bien, soy tan bueno, eso te vuelve triste. Decí, hace bien y despedite. Se dice en hindi, hace el bien y después arrójalo al pozo. Movete, no te aferres a las buenas acciones. Y tampoco te aferres a las malas acciones, porque eso te come por dentro. La culpa te carcome el alma. Tenés que soltar la culpa. Para eso está el gurú, el conocimiento, todo esto. Para soltar la culpa, soltar el pasado. En el oeste está la confesión. En India simplemente se lo ofreces al gurú. Y ese es un sankalpa. Esto está ahí para salvar nuestra mente, nuestra alma. Ninguna criatura puede estar sin acción. Krishna dice en el Gita, todos que nacen
no puede no tener acción. Eso significa que la actividad ocurre en uno aunque duermas, aunque medites, aunque trabajes. Siempre hay actividad ocurriendo. Pero en la actividad pones atención a cuál le prestas atención y le das una dirección. Tu energía necesita una dirección para fluir. Si dirigís tu actividad, el poder de tu acción en algo que es bueno, eso te trae alegría, eso te trae satisfacción, eso hace que la vida se complete. ¿Lo entienden? Espero que esto no resulte tan pesado. Nuestra actividad necesita una dirección. Dirige tu actividad hacia algo. Trabaja hacia un objetivo. Si ocurre bien, y si no ocurre, no importa. Es como un río que fluye en una dirección entre las laderas. Pueden aparecer piedras. El río simplemente se acomoda a la piedra y sigue fluyendo. E incluso lo hace más lindo cuando el agua fluye a través de las piedras. Lo mismo con las acciones. Dirige tus acciones hacia algo benevolente. Y solo puedes hacer algo benevolente si estás atento, consciente. No podés hacer ninguna destrucción con tu actividad, ni hacia ti ni hacia los demás, si hay conciencia. ¿Está? Ese es el secreto. Acción pegada a la conciencia y el deseo pegado a la sabiduría. La acción refuerza el conocimiento y el conocimiento trae hacia adelante la acción. ¿De qué sirve la sabiduría si no la ponemos en acción? ¿Y de qué sirve una acción cuando no aprendes nada de tu acción? Eso es malo también. Por eso decimos que el conocimiento y la acción deben estar juntos. Shiva.